Navidad, fiesta universal que le recuerda al mundo el nacimiento del niño Jesús, que con su doctrina amorosa ha venido a salvar al mundo en el que vivimos todos los hombres, sin distingos de ninguna clase, ni de raza, ni de cultura, y menos aún de riqueza. Vino Jesús el niño Dios a iluminar la conciencia humana con su mensaje de paz y a llenar la era que él fundó con la esperanza de justicia. En este invierno conmemoramos 2022 veces la Navidad. Sin embargo, los hombres no hemos podido secundar el ejemplo de Jesús niño y hacer de su doctrina verdad divina. Ojalá que pronto la noche de paz se haga decisión en la voluntad del hombre universal y certeza en su conciencia, convencidos de que la paz no es solo quietud, sino respeto y justicia. Con la ternura del tradicional nacimiento,
en el que además de misterio encontramos ángeles y pastores, borregos, los reyes magos, el ermitaño y hasta el diablo, hechos por las manos alfareras de los artesanos que transforman el barro en estas maravillosas figuras navideñas, como yo, un ángel mexicano de barro. La promovió la iniciativa de instalar la primera representación del nacimiento del Niño Dios, invitándose a los lugareños a una nueva tradición. Existe registro de que el primer nacimiento, hecho con figuras, se realizó en la ciudad de Nápoles a finales del siglo XV. En el siglo XVI, el nacimiento o Belén sería introducido a México por los misioneros españoles. Algunos registros señalan que Fray Pedro de Gante inauguró una escuela artesanal en Texcoco para enseñar a los indígenas el oficio de elaborar figuras para los nacimientos. Otros que el primer lugar donde se instaló que se fue a Cuba, pueblo mexiquense con una larga tradición de farera. Los nacimientos de México se caracterizan por tener un toque artesanal y pintoresco. No solo colocamos los personajes principales, también utilizamos heno, paja y musgo para el establo, y hasta nopales y magueyes, nochebuenas, series de colores, montañas de papel maché, oasis, ríos, palmeras. Dentro del pesebre, coronado con la estrella de Belén, María y José arrullan amorosos a Jesús recién nacido. A veces, los borreguitos son más grandes que los pastores de buen Dios, del tamaño de los reyes magos. Eso no importa, porque son los que la abuela ha conservado y cuidado como tradición familiar. Los artesanos mexicanos aprovecharon materiales como el barro, la pasta de caña, las hojas de maíz o totomoxtli, cera, madera labrada y laqueada, latón y papel maché para elaborarlos. Además, aportaron elementos propios de nuestra cultura, como la inclusión de traviesos diablitos y guajolotes, o vestir a los pastores con calzón de manta y sombreros de palma. Podemos destacar la bella y orgullosa manufactura realizada con piezas de pasta de caña en Pátzcuaro y Tzintzuntzan, en Michoacán. Las imágenes llenas de vida elaboradas con cera en talleres familiares de Salamanca, en Guanajuato. Los nacimientos coloridos y policromados de Tlaquepaque y Tonalá, en Jalisco. Y los efímeros belenes tallados en rábanos y adornados con flor inmortal y hoja para tamal durante la noche de rábanos en Oaxaca. Los muy detallados nacimientos en Metepec. Fiestas, porque la fiesta apenas comienza.
eran de temas muy variados y no necesariamente se referían a las celebraciones navideñas, aunque en la actualidad el término 25 se refiere a varias de sus melodías de carácter navideño. A veces se prestan para ser bailados por lo alegre de sus ritmos. El bastón que sostengo en mi mano es el que usan los pastores en la representación de la pastorela, que año con año se escenifica en el poblado Las Delicias, del municipio de Indeurano. Lo llaman gancho y hoy lo usaremos para dar vida al villancico Vamos, vamos, pastorcitos. Thank you.
Para cantar a la Virgen las tradicionales mañanitas.
uniendo música y canciones en una ofrenda de fe. Falda, en las del centro y sur usan pantalón.
Fuera de ahí, los elementos que conforman la indumentaria de los danzantes de palma en el estado son prácticamente los mismos. Solo varían en color, estilo y adornos. En este traje se observa una marcada influencia de los trajes representativos de los moros. Curiosamente, en la transformación de la vestimenta, la cultura indígena de Norteamérica se ha logrado filtrar y en las danzas de indios se representan los Sioux, Lakotas o pies negros con tanta autenticidad que fácilmente se evocaron los campamentos de pieles rojas del viejo oeste. Este traje corresponde a la danza de indios del mercado Gómez Palacio. De los matachines a su máxima expresión. Unido a la fiesta religiosa está el tradicional festejo profundo. La romería, la música, los juegos, vendimia, color, aromas, sabores, pirotecnia y pregones. En el aire se respira la fragancia que solo la fiesta del pueblo trae consigo. Y entre el bullicio colectivo se oye la voz del tambor. Fe y devoción del barrio de Anarco. Ritmo de sonaja con voz de alabanza. Pasos del danzante que son oración. Danza de palma de la calle Granada. Fiesta de colores. Testimonio de fe y tradición. Thank you.
que encaramos los jardines públicos gracias a las hábiles manos de los jardineros municipales que conjugan destreza y creatividad. La flor de Nochebuena, o Cuetzalcóchl, es originaria de México. En lengua náhuatl, Cuetzalcóchl significa flor de pétalos resistentes como el cuero, y se le dio el nombre de Nochebuena porque normalmente florece en el mes de diciembre. Lo cierto es que esta flor es un regalo de México a la Navidad de todo el mundo. Thank you.
pero la verdad es que soy un actor de bajo presupuesto y la verdad quiero sincerarme con ustedes. Vengo a ofrecerles los productos, los mejores productos, nada más por ella. Sí, miren, déjenme nomás. Aquí le traigo, miren nomás, esta armadura para el arcángel de San Miguel, miren nomás. Soporta todo, se lo puede usted llevar a cualquier retén y le protege de todo. Eche todo, miren nomás, alas espectaculares, galácticas, las necesita, señora Proceso, no nos queda. Mejor para usted le ofrezco este traje, miren nomás, este vestidito, el vestidito para los 15 años de su hija. Ya le sale, ya nomás que le arregle la cintura y ya, se le entalla y con eso queda. Se lo dejo, piénselo por favor. Sí, ahorita me dice. Y también. ¿Qué hubo, Miguelito? ¿Qué hubo? Mira nomás. ¿Dónde veniste a caer? ¿Qué pasó? Pues no, que muy gallardo. Que, oye, por cierto, ese escrito está como para una quinceañera. Está bueno, ¿eh? ¿Ese era tuyo? Sí, pero ya no me queda. Para 15 años está bien, ¿eh? Señora, y si no quiere el vestido, se lleva la espada para que le pegue al esposo, o no sé lo que haga. ¿Ya se convenció? ¿Sí? Dos por uno. No se crea, no, no se animó a nada. Oye, tú, ¿tú qué haces aquí? ¿Me la pago un taco? ¿Qué nomás, eh? Panza de dimensiones galácticas. Esto no se hace con el salario mínimo, ¿eh? No. Mire, me ando rentando o alquilando para Rey Mago, para Diablo Panzón y, ¿por qué no?, de Niño Dios Pelirrojo. Mire nomás, ¿eh? Arca figura, como no, si hay y bien. Y pues yo ando, pues uno sabe que es talentoso, ¿verdad? Entonces ando buscando nuevos horizontes. De Diablo Panzón también, buena onda, pero pues ya ando buscando ascender, tú sabes, Niño Dios, También te corrieron. Señor Miguel, no te corrieron. Pues wow. Que te digo, a mí también, entonces pues tuve que salir también del diablo de la danza y todo eso. Y ¿qué pasó? ¿No más? Pues hoy está bien, ¿eh? Yo vi el recadito y nos acaban de contratar de presentadores. Ya me vi como en el Oscar, la alfombra roja, yo de conductor, maestro de ceremonias, los paparazzis tomándome la foto y yo como el galán del año, el cuerpazo del año, la caraza del año, todo del año. No, 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 ya pasando, no, nada de eso, nada de eso. Solamente tenemos que presentar la pastorela y ya. Bueno, pues, peor es nada. Una, dos, pues tres, con ustedes, la pastorela. Ay, Dios te salve María. Soy el arcángel Gabriel y te traigo un mensaje. Dame tantito, estuvo fuerte el golpe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Cuál Señor? ¿Cuál Señor? Pues el Señor Dios, creador del cielo y de la tierra. Y no temas, porque has hallado gracia ante sus ojos y bendita eres entre todas las mujeres. ¿Yo? Sí, tú. Pues sábete que has de concebir en tu seno y parirás un hijo. ¿Qué? A ver, no entiendo ni una palabra, pero no me gusta para nada lo que dices. Perdón, lo que quiero decir es que has de tener un hijo. ¿Un hijo? Sí, un hijo, y por obra y gracia del Espíritu Santo, y cuando nazca le pondrás por nombre Jesús. ¿Jesús?
Esta es la Anunciación, María, ¿entiendes? Pues no muy bien, pero si tú lo dices y eres un ángel. Siempre degradándome, arcángel. Y no lo digo yo, lo dice Dios. Aparte, está escrito en el libro de los profetas. El libro de los profetas, el Mesías. Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso. Hoy has madrugado demasiado, José. ¿Es que no te cansas de trabajar? Tengo que entregar todos los pendientes antes de ir a Belén. Anoche soñé algo sobre ese viaje. Aparecía en el cielo y giraba sobre mí una luz. No, no era una luz. Más bien era una estrella. Pero no como todas, ¿eh? Más bien era una mariposa, pero con 6 alas. ¿Una mariposa con 6 alas? Te he dicho que era una estrella, pero con una larga cola. ¿Crees que no sé diferenciar entre una estrella y una mariposa? Sí, pero yo no soñé tu sueño. Por eso no entiendes. Lo que soñé era un papalote, que en el cielo parece estrella y volaba como una mariposa. ¡Ah! Ya está claro. ¿Pero qué pasó con la estrella mariposa papalote? Que nos va a guiar en el viaje, y donde se detenga, ahí nos detendremos nosotros. Así que la estrella mariposa papalote también habla, ¿eh? ¡Tal vez era un papagayo! ¡No te burles, José! ¡No te burles, por favor! En realidad lo que soñé debe haber sido la estrella de David, y ella anunciará al mundo que ha nacido el Mesías. Dios, hecho hombre. Rey de Reyes. ¿Cómo es que te puedo servir? Mira, Rey Baltasar, yo te vengo a avisar que ha llegado el tiempo y el niño Dios va a venir. ¡No, hombre! Es reto bueno lo que me acabas de decir. ¡No va a pegar el charatajo! Y para venirme arriba, ya es que para el fietazo, nomás tú me dices y yo me digo. ¡Falta Aru, Cortinita Mari! Tenemos aquí esta bolsa que es del licenciado Valeriano y que nos acaba de llegar, ¿verdad? Todo lo hemos traído para que usted pueda gozar y que pueda, pues, comprarla barato, barato. Le venimos ofreciendo, le venimos presentando, Danita Caballero. ¡Ricas más, ricas más! ¡Hola! ¿Tú? ¿Qué hola? ¿Cómo que qué? Chira, carnalita, la neta, ni te conozco, ¿eh? ¿Vienes a cobrarme o qué? No, 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 ¿cómo que es? Si son... ¿Entonces qué? ¿Cómo que qué? Si te vengo a avisar que el niño Dios ya va a venir. Ay, Gaspar. Ya tenía varios intentos intentando llamar tu atención hace rato. Tal vez por estar tan abstraído en tu empresa, pues... ¡Escucha! ¿Qué tal? ¿Por qué no ve que ya se tarde para que emprenda el camino? A ver, le tiene que llegar, perdón. ¿Tú eres la estrella? ¡Ándele! ¡Sí, da, 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 mamita! La pura verdad que no te había escuchado. Pero podía hablar, mujer. ¿Qué has puñal? El niño Dios acaba de nacer y ese evento, pues, no me lo quiero perder. ¡Cámara, pues! Thank you.
la leche, va a poner yo una macha. Yo una macha con una muchacha, yo la leche, guau. Yo una macha con una muchacha, yo la leche, guau. A mí ya se me hace que el pobre de Melchor ya fue tentado por la tentación. Digo, mira, la historia tendrá que cambiar. En vez de tres reyes magos, pues solo dos tendrá. Ay, San Wilma Sobejón, ¿cómo le haré para tener un tercer rey? Porque me puedo olvidar de Melchor. ¡No, hombre! Espérate, estrellita. Oye, pues es que se me hizo tarde. Pues es que me viene camión pollero. Pues es que de allá, desde el Monte de los Reyes, pues que sale más barato. ¿Qué es eso? ¿De Monte de los Reyes? Ah, ¿cómo será tu falta de agronomía? Vos de Monterrey, ¿verdad? Del Monte de los Reyes. De allá, por eso de la recesión mundial, ¿verdad? Pues hay que economizar. Economizar. ¿Sabes cómo? ¡Ay, ya sé, Remechón! ¡Vengo a decirte que te des prisa! Pues en Belén va a nacer el Hijo de Dios, destinado a ser Rey de Reyes y Salvador de los Hombres. ¡Ah! No, pues hay que ir, ¿verdad? ¡No puedo decir por aquí ya! ¡Vamos! ¡André! ¡Dios! Esta estrellita marinera que parece papalote y anda convenciendo a reyes y pastores que de ir a Belén, dice. Ay, no. Lo bueno que con mi celular lo grabé todo y tengo imágenes y conversaciones. Entonces, pastores, fíjense muy bien. O sea, se van caminando, agarrando la orilla de ese cerro. ¿Sí ven? Ese cerro. Y yo los guiaré con mi gracia infinita y mi luz incomparable. O sea, yo que soy hermosa, les iré diciendo dónde será la cosa para el nacimiento de Jesús, que vendrá a redimirlos del pecado y mejor vida tendrán. Ay, estrellita, qué tan hermosa estás. ¿Cómo quieres que te sigamos? A patín por la vereda, si re de lejos está. ¿No ves que estamos cansados? ¿No será mejor primero descansar? Mira, nada más que flojota me saliste. Que no estés que te voy a ayudar. ¡Ay, comidota! ¡Ay, cómo debería ser contigo puro batallar! Oiga, mija, ¿y usted trae alguna credencial de identificación del INE? ¡Digo! Para saber con quién estamos tratando. No vaya a ser Lucifer. ¿Habrás visto tremenda desconfianza que no venía hermoso atuendo? ¿Y por qué me pide mire? ¡Mire, la papada la voy a denunciar, eh! No, pues, la abuela nomás decía. No sé, no, usted, que con ese traje tan bonito, yo lo sigo a su merced. Vamos pues, pastores, todos juntos a Belén, que la noche venturosa ha de llegar presurosa. Y yo necesito verme bien. Así que ándale, corriéndole, para que me alcance la cita de las uñas. Esa estrella presumida ya convenció también a los pastores. Ay, tengo que avisar a mi jefe, si no le van a dar unos dolores. Y la fiesta se acabó. ¿Qué?
se acabó la fiesta. ¿Qué? ¿Se acabó la fiesta? 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 ¿Qué? A ver, sosiéguense, hombre, ricos. A ver, hombre, vamos presentándonos. Yo soy el rey Melchor, ya me vengo entorneando. ¿Y tú quién eres, bueno, que hablas hasta por los codos? Sí, nada, carnal. Yo soy el rey Gaspar. Y a Belén voy muy contento, nomás que una estrella me iba a guiar, pero pues ya no la veo. A mí se me hace que esa estrella se entretuvo, y pues ya ni hablar, pues ya, ni guía hubo. Pues agarremos el camino junto, así no nos perderemos, cada uno que cargue su bulto, y más temprano llegaremos. Pero mira nada más, qué apuestos muchachos, y nosotras tan solitas. Vamos sin defensas a Belén. ¿No quieren ir también y movernos la pancita? Mire, mija, yo le muevo lo que usted me diga. Los bracitos, los ojos o la pancita. Y si usted me deja que le mueva, pues hasta le muevo la colita. O está bien, ¿verdad? Qué bueno que le muevas eso. Oye, ya van a saber ustedes. ¿Qué? ¿Cómo de qué, güerito? Mira nada más, qué sombrero tan bonito. Y tus botas, qué grandes. Y ese bulto que te cargas, ¿para qué lo llevas, amor? Señora, no se va a pensar, dime nomás, hasta acá. Mañana se te confiesa, ¿eh? En misa. Pues ustedes, pues están solitas, nosotros somos gente decente, ¿verdad? ¿Y por qué? Pues si nosotros vamos a Belén, véngase con nosotros. Somos gente decente y serán bien cuidaditas. Bueno, pero de la mano de que iremos. Porque ustedes son tres y nosotras cinco. ¿Cómo nos repartiremos? Mira, carnal, yo me llevo dos y ustedes ahí se hacen bolas. Acabo de ver a la perfumida esta de la estrella cometer a Reyes y Pastores y a Belén. Pero usted no se apure, ya mandé a las muchachas, ya ve que son mis chachas. ¿Qué? ¡Si serás tonto! ¡Los hubieras eliminado de una vez! Ahora veo que no puedo confiar en ti. Una última oportunidad te doy. Si regresas sin esos, sabrás lo malo que soy. Ahora vete ya mucho atolondrado con tus errores. Te tienes cansado. Pero, me bájame. ¿Y ahora? ¡Alto! Aquí hemos de hacer un alto para agarrar el sueño. ¡No! Sigamos caminando, que Belén está rete lejos. Ay, pues a mí ya me anda. Acompáñame, Bartola. Ay, no, qué flojera. Tú ya sabes ir sola. Bueno, vamos, pero me debes una, ¿eh? ¡Pastores, pastores! ¡Vámonos ya! ¡Que estuvo bueno de tanto descansar! Ya vamos, que lo todos. Mira, mira, ¿quién se cree para que no te pares, no sé, lo nomás regresen los niños. ¡Camino! ¡Pato! ¡Déjame un número! ¡Dijiste uno y ya van tres! ¡Ay, Gina! ¡Es que están re buenos! Sí, hijo, pero no está bien. Ay, mira, mejor voy a traer unos leños para hacer fuego que el frío me hace padecer. Muy buenas noches, sus mercedes. Ay, muy buenas las tenga usted. ¿Qué hacen tan solas por estos caminos? Vamos de viaje a Belén. Vaya, miren nada más, qué casualidad. Yo también voy a Belén. Si quieren nos vamos por ahí juntitos. Yo conozco estos caminos re bien. Pues venga, siéntese, descanse.
¡Pasemos! ¡Le ofrecemos un café! ¡Ay! Nomás que está un poco frío. Pero al ratito haremos fuego. Más vale pronto que luego. Sí, a mí también me gustan las cosas bien calientes. Claro, porque está retechoso y le rechinan los dientes. Pero a tu edad trabajaba y hacía todo mi quehacer. Y no como tú, enojada, sino con mucho placer. Pues como me quiere ver, se aparta de mi familia, a usted tengo que atender. Sí. Con un demonio. ¡Así que soy un panzón! ¡Ah, hijo! ¡Me gritó! ¡Ahorita me dan indica! ¡Ah, caray! ¿Qué me pasó? Nunca mi madre había regañado. Y aquí la menos. Se lo tenían bien merecido. ¿Y usted qué? ¿Nos conocemos? Somos unas pobres peregrinas que también van hasta Belén. Y llevamos allá estas ofrendas de frutas, quesos y miel. ¡Qué deliciosas se ven! Pues entrele, le convido. Se lo agradezco, mi amiga. Pero primero ver a mi madre y a mi mujer. No lo han de querer ni ver. Déjenme que yo les hable. Conmigo serán prudentes. Usted satisfaga su hambre y quédese sin pendientes. Miren, allá atrás esas piedras he dejado otras cosillas, como frijolitos, quesadillas, arroz con mole, lentejas. ¡Ándele, hombre, corra, vaya! ¡Reyes pastores! ¡Vámonos ya! ¡Hombre! Thank you.
¿Por la red igualita? Oye, pues a mí esas marcas se me hacen medio sospechudas. Y ese fulano que las acompaña, pues tal vez que te mañana, ¿no? Pase, amigos, están en su casa. Siéntanse, sírvanse lo que gusten. Aquí conmigo todo tendrán. Basta con que digan que ocupan compañía. Un momento de distracción, los secretos del universo, magia, poder. ¿Un hijo nuevo? Queremos ir a Belén. ¡Qué pastor tan ocurrente! A Belén iremos después, ¿no ves que ahorita hay mucha gente y nos podemos perder? Oigan, hijo, ¿y usted cómo a qué se dedica? Digo, porque yo veo esto muy lujoso, ¿eh? No es que... No... O sea, no, no. Pégale para que se trabe, la abuela. Se trabó. Es que no, no. Pégale en la cabeza. Si se refiere a que mi amo es el demonio, pues como que no. Es el príncipe Olvay del reino del Reifni. ¿Olvay? ¿Olvay? ¿Qué nombres tan raros? ¡Infierno, infierno al revés! ¡Lo sabía! Él no es ningún príncipe o un rey. ¡Él es! ¡Él es! Thank you.
¡Ay, hermana de Puebla, hermana de Puebla, hermana de Puebla! Pues soy un arcángel bipolar. Primero salí de Gabriel y ahora de Lucifer me vengo a encargar. Dígame por favor cuál es, porque me lo vengo a echar. ¡Mira, carnalito! ¿Es lo que? ¿Es ese grandote que anda por ahí paloteando? ¿Eso es bueno? ¿Por qué se me ves? Señal de que ya se está atacando. Híjole, pues. Pues es mejor que pasó mi padre. ¡Ay, ay, agarra esa famosillo! ¡Ahora, le toca más grandote! ¡No, no, no! ¡Súbelo, ¿qué pasa, súbelo? ¡Ándale! ¡Toma! ¡Hombre, le fallé! Si quieres limpia tu sudor, si nosotras no somos malas. No más que andábamos descargadas. ¿Nos puedes llevar a Belén? Claro. Pojamos en ese que Belén, Gabriel ya no comió el mandado. Esta pastorela, que no es normal. Mira, que me posamos como ni que estuvieran tan. Ni que estuvieran tan. No, pues sí, está bien. ¡Oye, desgraciado arcángel! Señor, recuerde, desgraciado. Pero él dice que el otro arcángel en 10 años no pudo comerse ese mandado. Reyes y pastores, pero qué bárbaros, de verdad. Si hace rato que los dejé atrás y casi nada han avanzado, ¿eh? Oiga, mija, usted es la misma de hace rato. Digo, no es que sea desconfiada. Pero yo como que la veo más arreglada. ¿Va o viene de una fiesta? Y esos tres de los brutos están medio misteriosos y nadie sabe qué cargan. A ver, escúchenme, reyes y pastores. Hoy ha nacido el niño de luz, el ser bondadoso que con su alma ha de redimir los pecados del mundo. Hoy quise ser más hermosa, no por fuera, sino en acciones para recibir al Mesías. Lo que estos tres reyes magos y sabios cargan en sus bultos son los regalos del mundo al ser maravilloso llamado Jesús. Yeah.
La celebración de las posadas o jornadas navideñas empezó en el pueblo de San Agustín de Acolma a finales del siglo XVI. Con las posadas se sustituyeron las solemnes festividades celebradas en honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra, del 6 al 26 de diciembre, temporada que coincidía con la celebración europea de la Navidad. En 1587, Fray Diego de Soria, prior del convento de Acolma, obtiene el permiso del Papa para celebrar unas misas llamadas de aguinaldo, del 16 al 24 de diciembre, que se llevaban a cabo en los atrios de las iglesias. Entre estas misas se intercalaban pasajes de la Navidad. Así pues, las posadas no fueron en sus inicios como las conocemos ahora. Desde las misas de aguinaldo en los atrios de las iglesias, pasaron a formar parte del ritual familiar y del baile, adquiriendo mayor popularidad. A las posadas se fueron agregando otros elementos, como pasear a los santos peregrinos, ofrecer alimentos, pedir el aguinaldo, los ponches, las velitas y las luces de bengala. Actualmente, lo religioso y lo festivo se entrelazan en las posadas, que tienen diferentes maneras de celebrarse. Pero la esencia tradicional aparece en todas las regiones de México. Señora, bella peregrina, danos tu auxilio, oh María divina.
El complemento indispensable de las posadas son las piñatas, que llegaron a México por medio de los colonizadores españoles, quienes las conocieron por los italianos. Se le atribuye a Marco Polo haber... Se le atribuye a Marco Polo haber llevado las piñatas a Italia en el siglo XII, después de que las conoció en China. En Europa se le adaptó para la cuaresma, y cuando llegó a México, se le usó para atraer a la gente a las celebraciones religiosas. Posteriormente, el pueblo se apropió de ella para las celebraciones populares. La forma clásica de la piñata es la estrella de siete picos, que simboliza a los siete pecados capitales. El palo simboliza a la voluntad, y la venda que cubre los ojos de quien la va a golpear, a la fe. Si se logra romper el pecado, que es la piñata, entonces viene la recompensa del cielo representada en dulces, juguetes o fruta de la estación. La magia y el colorido de estos hermosos objetos de gran valor y belleza artesanal están marcados en las celebraciones navideñas por los cantos de piñata y los destinados a la colación. Más solidaria, más libre, más feliz.
años que nos han dado, por este aplauso, por ese auditorio iluminado. ¡Qué maravilla! Es nuestro mejor regalo de Navidad. Y no quisiéramos despedirnos de esta temporada 2022 sin agradecerles en nombre de toda la compañía, pero además sin presentar en su segunda noche como estrella más joven de la compañía coreana. Por 18º año consecutivo, tenemos el privilegio de tener en el papel principal a una coreanera en este caso. Me refiero en el papel de Niño Dios a Louisa Pérez Olaiz. Incluso desde antes de nacer, la esperábamos con mucho cariño. Y es que es hija de nuestra compañera, una de las voces más bellas de la compañía y del Durango, Karen Olaiz. Su papá, Osvaldo Pérez, fue compañero nuestro del grupo titular de danza durante muchos años. Su tía Aranza está bailando en el grupo titular de danza. Su tío Juan Carlos está en las luces. La presentamos con mucho gusto y además agradecemos a todos ustedes el abrazo de su compañía, el regalo de su aplauso y a nombre, más bien, la compañía coreana. Les deseamos...